Tengo las pruebas de que esto está involucrado en la conspiración. Estas cartas requisadas hablan del posible asesinato del rey como objeto principal de los conjurados. ¿Ah, sí? Por fin todo está claro. Para mí sigue sin estarlo. El ministro de Gracia y Justicia me ordena que la lleve a los tribunales. ¿No habrá venido a justificarse? No, mi deber es obedecer. Por favor, estoy muy cansada. Diga lo que quiera y márchese. Quiero salvarle la vida. ¿Con los requisitos de siempre? Sí, declaración verdadera y súplica de perdón. Estoy al corriente de sus planes. Escriba sus nombres. Nadie se enterará de su delación, excepto el ministro de Gracia y Justicia. Estoy ofreciéndole la vida. Gracias. No puedo defenderla. Sus hijos la necesitan viva. Sigue usted sin entenderme. Es usted una fanática imposible. Escriba sus nombres, evitaré el juicio. Piense en sus hijos. Todo me ha sido arrebatado. Mis bienes embargados, mis hijos no pueden venir a verme. Y sé que voy a ser condenada. No creo que necesite ninguna prueba falsa más para llevarme a la muerte. Por Dios, márchese. Estoy muy cansada. Todo parece tan complicado y sin embargo es tan fácil. El miedo no dura siempre. En esta habitación, en que podemos mirarnos cara a cara, ¿cree usted que un hombre y una mujer que se sienten un odio recíproco, por lo menos una vez en la vida, son capaces de hablarse con el corazón en la mano, libres de prejuicios o intereses particulares? Pienso que es posible. Escriba esos nombres. No me ha entendido. Yo ya no soy independiente ni libre para actuar por mí misma. No entiendo esa filosofía. La realidad es que sus hijos la necesitan viva. Pero es que no quiere usted entenderme. Yo me abandono a mi destino, que es luchar por la libertad. Y usted está condenado a ser un servil. Y yo entiendo que cuando no hay nada con dignidad suficiente que justifique el servicio, la decisión de servir no es más que servilismo. Moriré por lo que amo, que es la libertad. Nadie puede evitarlo. Ni siquiera usted, nadie es mi juez. Fanática, fanática. Delate a esos hombres que encubre. Evitaré el juicio. Ahora soy yo quien le tiene lástima. Porque no puede impedir ordenar lo que siempre ha temido. El asesinato judicial de una mujer. Se equivoca. La juzgo nociva. Y mi deber es mantener la seguridad. Si he de morir, muero por mis sentimientos políticos. Razones que usted desconoce. Su conciencia no le librará de mi muerte. Usted misma se convence.